Usted sabe que hicimos una parte del bulevar de la Avenida Libertad y es la continuación para seguir envejeciendo con árboles de roble amarillo que no impactan hacia el suelo de manera negativa, que no dañan, que no cruzan las raíces hacia los registros y tapen los registros, y cuando llueva se inunde todo el comercio y toda la Avenida Libertad y la gente se le ahoga en su vehículo como acostumbraba a hacerse, a realizarse aquí cada vez que llovían. Esto es un trabajo de visión, de buscamos que haya belleza y que las cámaras también. Viene el 911 ahora en junio, quiero anunciarlo, vienen con toda la tecnología y entonces también las cámaras necesitan tener visión para recoger cualquier atraco, cualquier persona que delinque. Es una remodelación integral donde la gente va a ver a la Libertad cada día más diferente. Vamos a llegar 4 isletas, 4 esquinas, vamos a remodelar, vamos a poner como está ahí frente al mercado y frente a repuestos Rafi. Esto porque la Libertad necesita dinamizarse como comercio, cada vez cualquier situación que afee el área, porque es una área bien, bien concurrida. Por lo que le pedimos a la población que siempre observe que cuando quitamos una planta la sustituimos por una y por varias plantas. Esta es la gestión que se llama San Francisco Verde, donde quiera tenemos siembra y seguiremos sembrando porque creemos, ¿verdad?, en el medio ambiente. Pero hay plantas puestas, sembradas desde el tiempo de Trujillo, que te han dañado todos los contenedores, todos los registros. La gente del Parque de la Olímpica están hoy contentos porque ellos mismos nos pidieron a esto tapado 14 cisternas ya y hoy están felices. Y de verdad que nosotros nos sentimos muy bien, pero que a veces hay personas que no entienden la visión. Vienen robles amarillos que son un espectáculo, preciosos, ¿verdad? Y que están viendo cómo están floreciendo. Y eso es de la parte de la visión que nosotros, en consulta con medio ambiente y con todo el equipo técnico nuestro, sabemos que esas plantas están dañando y que nosotros lo que queremos hacer es una transformación de la ciudad. Lógicamente, en vez de sembrar una, sembrar muchas como lo estamos haciendo. ¿Esto continuará de una vez el trabajo? De inmediato. Nosotros ahí incluso vamos a tener reguiletes que ellas mismas van a mojar automáticamente la grama que va a haber ahí, los árboles que va a haber ahí, y realmente no se va a parar, eso no se para.